Muchas gracias, buenas tardes. Creo que hemos aprendido mucho ya esta mañana en torno a la importancia del Estado del Derecho, de Derecho y a las violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos que están ocurriendo en nuestro país por el insuficiente funcionamiento del Estado de Derecho en muchos casos. Pero yo también quisiera hacer una llamada de atención, porque no siempre los estados de derecho son estados justos, son estados democráticos, etcétera. No, ahí tenemos el estado nazi, ¿verdad?, que cometió los peores crímenes contra la humanidad siendo un estado de derecho hasta el último momento. Así que tenemos que tener cuidado. A mí me invitaron, y agradezco la invitación, a participar en una discusión sobre reforma del Estado y fortalecimiento de la nación. Y creo que eso es muy importante, y me voy a referir muy concretamente y específicamente a un caso que puede ilustrar muchos de los temas que aquí hemos ya platicado esta mañana, que es un intento de reforma de Estado que se quedó trunco y que no está funcionando, entre tantos otros, con base en una reforma de la Constitución que tuvo lugar en el año 2001. Y el artículo segundo de la Constitución reformada dice así: la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Como ustedes ven, este artículo segundo es todo un tratado sociológico, antropológico, cultural de la nación mexicana. Más adelante dice: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía, y luego citan, o lo voy a citar, una serie de puntos importantes en donde se supone que este derecho, estos derechos pueden ser citados. Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Nada, nada, nada. Yo creo que la mayor parte de los jóvenes de hoy no recuerdan ni siquiera, ¿verdad?, que existe este artículo segundo de la Constitución modificado en este sentido. Pero ahí tenemos un ejemplo de un intento que se hizo para reformar el Estado y para fortalecer a la nación mexicana, y que no ha dado resultados. Cuando menos ha dado hasta la fecha resultados tan insuficientes y tan incompletos y tan pobres que nadie realmente sabe en qué consiste esta reforma a la Constitución y, por lo tanto, este intento de reforma del Estado. ¿A qué nos referimos? Algunos de ustedes recordarán, sobre todo porque están en el medio académico, pero yo me imagino que la mayor parte de la población mexicana no se acordará ni siquiera de esto que pasó hace 15, 16 años: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el consecuente periodo de espera, de negociación, ¿no?, la negociación sobre un acuerdo de paz entre las partes en conflicto, que firmó el entonces gobierno de la República y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que el entonces gobierno de la República conscientemente no quiso cumplir. Hay un acuerdo de paz que no se cumplió, se creó una comisión de concordia y pacificación en el Congreso, la COCOPA, que para adelantar un poco ese proceso de paz decidió proponer una ley que se había negociado también con las partes, incluso el gobierno, pero que luego el gobierno no quiso cumplir, aunque los zapatistas dijeron que estaban de acuerdo, pero ahí murió, hasta que entró el nuevo gobierno de Fox
y en 2000 dijo, yo resuelvo este problema en 15 minutos, desempolvó la ley Cocopa, la mandó al Congreso y el resultado es el artículo segundo constitucional, muy criticado por tirios y troyanos, pero ese no es el tema. El tema es de que por primera vez en la historia constitucional del país se reconoce a los pueblos indígenas del país como integrantes de la nación mexicana. Yo los invito a que veamos textos anteriores, tanto como estamos en el año del Bicentenario, tanto en la época de la independencia como en la época de la Revolución, como en el periodo intermedio de la época que llamamos de la Reforma, como hasta el inicio del milenio actual en el que estamos, cuántas veces, ¿no?, hay un reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la nación mexicana y un reconocimiento a sus derechos humanos, ya que estamos hablando de derechos humanos. Y entonces aquí hablamos del artículo segundo constitucional, ¿no?, que abre una puertecita para una reforma del Estado y para un proceso de fortalecimiento de la nación, porque este es el tema que nos reúne aquí. Y sin embargo, del 2001 a la fecha, ya van casi 10 años, ¿no?, creo que no podemos realmente reconocer ningún avance, ni a nivel federal, ¿no?, ni a nivel de los estados, porque obviamente tiene que haber habido reformas constitucionales en los estados para implementar la reforma constitucional federal. Pero esas son formalidades. Lo que pasa es que el resultado que tenemos es que no hubo cambios en el concepto y la visión de país que beneficiara a los pueblos indígenas a pesar de esta reforma constitucional. Y todos los estudios de los que disponemos, de tipo sociológico, antropológico, jurídico, cultural, indicadores de desarrollo humano, indicadores de desarrollo social, ¿no?, indicadores de alfabetismo, indicadores de nutrición, indicadores de lo que sea, ¿no?, de lo que manejamos los académicos en estas cosas, muestran invariablemente que la situación de los pueblos indígenas en el país sigue siendo realmente preocupante, sigue siendo catastrófica en muchos sentidos. Ahí están, Sergio Aguayo leyó ahí un recorte de periódico. Bueno, todos los días salen recortes y noticias en los medios de comunicación mostrando que la situación de los pueblos y las comunidades indígenas en México siguen muy por debajo de los promedios nacionales en todos los ángulos, todos los indicadores posibles, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, y que desde luego, pues muy por debajo de personas que no son indígenas.